y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el siguiente artículo. Astronauta regresa a la Tierra con ADN diferente. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría informaros sobre un congreso que se celebrará en Barcelona Ciudad en el Hotel Barceló Sants, Barcelona, España, presentado por 08, The Ufology World Congress, los días 22, 23 y 24 de junio del 2018. A medida que vaya teniendo más información, os la haré saber. En la descripción del vídeo, os pondré los enlaces para que podáis tener más información sobre este evento. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Astronauta regresa a la Tierra con ADN diferente. O el espacio es más extraño de lo que pensamos, o la NASA estalló en los cuatro fantásticos. Según un estudio publicado por la agencia espacial, los viajes espaciales pueden alterar permanentemente tu ADN. Los astronautas gemelos Scott y Mark fueron observados en el transcurso de un año después de que Scott aterrizara en la Tierra después de una estancia de un año en la Estación Espacial Internacional. El estudio de los gemelos es parte de un esfuerzo continuo de la NASA llamado Proyecto de Investigación Humano, que estudia los efectos del espacio en el cuerpo humano en preparación para las eventuales misiones tripuladas a Marte y otros viajes prolongados a través del espacio. Los gemelos idénticos tienen ADN casi idéntico, lo que los convierte en candidatos ideales para estudiar los efectos físicos y mentales del espacio. Cualquier cambio en salud física del gemelo espacial tendría que ser causado por una fuerza externa y no debido a la variación natural. Los gemelos idénticos son infrecuentes y los astronautas incluso más raros. Afortunadamente, la NASA tiene muchos de estos últimos y dos de los primeros. Fue Scott quien sugirió a la NASA que lo usara a él y a su hermano Mark como sujetos de prueba. Lo que encontraron es bastante extraño. Si bien muchos de los cambios en la fisiología de Scott volvieron a la normalidad poco después de regresar a la Tierra, también encontraron cambios permanentes. Parece que el 7% del ADN de Scott ha sido alterado permanentemente. La NASA ha especulado sobre la existencia de un gen espacial que podría ser activado por las condiciones en el espacio, causando cambios en el ADN. La NASA dice que los cambios en el ADN de Scott se relacionaron con su sistema inmunológico, reparación del ADN, redes de formación ósea, hipoxia, hipercapnia. No se dijo si estos cambios fueron vistos como positivos o negativos. Las predicciones para el estudio de los gemelos también se probaron incorrectas. Los telómeros son componentes de los cromosomas que se acortan con la edad y la NASA espera que la radiación del espacio acelere ese acortamiento. Descubrieron, sin embargo, que los telómeros de Scott en realidad se alargaron durante su estancia en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, volvieron a la normalidad dentro de las 2 horas de su regreso a la Tierra, aplastando cualquier esperanza que hubiera podido haber para encontrar la fuente espacial de la juventud. También hubo otros hallazgos. Mientras estaba en la Estación Espacial Internacional, las bacterias intestinales de Scott cambiaron drásticamente. Volvió a la normalidad una vez que regresó a la Tierra firme, y los científicos no saben si fueron las diferencias en los alimentos que comía o los factores ambientales como la gravedad y la radiación los responsables. La NASA también estudió las habilidades mentales de Scott. El estar en el espacio no tuvo ningún efecto en su conocimiento, sin embargo, después de regresar a la Tierra, su velocidad mental y precisión comenzaron a mostrar ligeras disminuciones. Tal vez esto se debe a regresar de un año de paz y tranquilidad en el espacio a una vida de pruebas médicas y entrevistas en tierra firme. Scott pasó de mirar esto todos los días a ser constantemente preguntado sobre sus genes espaciales. Si bien la NASA puede estar fomentando los objetivos de la especie humana y encontrándonos lejos de este planeta, aparentemente no tienen los mejores modales a pie de cama. Scott dice que se enteró de los resultados del estudio de la misma manera que todos los demás. Leí en el periódico el otro día que el 7% de mi ADN había cambiado permanentemente. Y estoy leyendo eso, soy como, eso es raro. Los resultados completos del estudio se publicarán más adelante del presente año 2018. Believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Hola de nuevo. La vida en el universo es la norma y no la excepción. Y el espacio no es frío, solo es. Y no se puede medir su temperatura, pues solo medirás la temperatura de tu termómetro. No se necesita un laboratorio para alterar el ADN, solo debes alterar la percepción del sujeto y su conciencia alterará su ADN. ¿Y cómo nos manipulan a nosotros el ADN los controladores? A través del control de percepción y manipulación de realidad percibida y prácticamente nada de ingeniería genética, como muchos investigadores muy estudiosos han dicho. Y para terminar, vamos a hablar un poco de las bandas Van Allen. Se instalaron ahí usando las bandas geomagnéticas como base, si quieres, alterándolas como resultado del conflicto armado que sucedió o se llevó a cabo hace 12.500 años. Es la misma fecha en la cual se instaló la Luna, que no es otra cosa más que una enorme nave biosfera vacía. ¿Se pueden cruzar esas bandas? Eso es técnicamente imposible por un sinnúmero de razones. No pueden pasar las bandas Van Allen porque se cocerían literalmente en radiación ionizada de alta energía. Y para seguir, no pueden regresar a la Luna porque en primer lugar no han estado ahí antes, no con la tecnología que les hacen creer. Los cohetes de combustibles sólidos o líquidos son espectaculares, pero por eso los usan, pero carecen de lo necesario para el vuelo a la Luna. Y la barrera etérica Van Allen también previene que puedan ir a la Luna. Otra cosa es el programa espacial secreto, y este es un tema muy amplio, que utilizan unas tecnologías ocultas a la humanidad, y como son ocultas y secretas, todos sus logros son como si no existieran hasta que se divulguen de una vez públicamente. Vamos a dar por finalizado este videoprograma, espero que haya sido de vuestro interés. Me gustaría hacer mención de un canal bastante interesante por la información novedosa que divulga, y es Planeta Snaquedos de mi amigo Frank. También me gustaría repetir una cita y dice lo siguiente: el amor reprimido que nunca se dio es el dolor que nos sigue vida tras vida, encarnación tras encarnación. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal.
También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.